Muy buenas tardes, soy Jover Díaz Flores, conformo parte del equipo técnico Bambú de Serfor. Saludarles a cada uno de nuestros participantes, asistentes a la tercera conferencia sobre grandes plantaciones y grandes negocios en bambú, referente al segundo ciclo de conferencias internacionales organizado por el Servicio Nacional Forestal y Fauna Silvestre y las mesas técnicas del bambú de las regiones Amazonas y San Martín, con el único propósito de seguir promoviendo y fortaleciendo la cadena de valor del bambú en nuestro Perú. Quisiera en esta oportunidad ceder la palabra al economista Raúl Javier Dances y Fuentes, director general de la Dirección General de Gestión Sostenible del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, SERFOR, quien nos brindará las palabras de agradecimiento y presentación de nuestro conferencista internacional, facilitador. Bienvenido y adelante, Raúl. Sí, bueno, buenas tardes con todos. Muchísimas gracias, Jover, por esta introducción. Quiero darles la cordial bienvenida a esta webinar tan importante, tan esperada también. La bienvenida a través del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, del SERFOR, que tiene muchísimo interés y ha estado trabajando durante ya varios años con el tema del bambú, y que en este momento tenemos el gran honor de tener como panelista, como presentador, a una eminencia en estos temas del bambú, el señor Jormilson Cruz, a quien agradecemos y le damos la cordial bienvenida. Esta conferencia ha captado mucho el interés de muchas de las personas que están relacionadas a este sector a nivel nacional y con las cuales usted podrá compartir toda su experiencia en esta hora de webinar que tenemos, que, como nos decía Jormilson, probablemente serían muchas horas más si nos ponemos a pensar en toda la experiencia que él tiene. Yo quisiera introducirlo apropiadamente, y para lo cual voy a comentarles un poco más sobre la calidad del presentador que tenemos hoy día, ¿no? Jormilson Cruz Ríos, él es ingeniero agrónomo, con una mezcla de colombiano y mexicano, ¿no? Egresado de la Universidad de Caldas de Colombia. Jormilson tiene una experiencia de bambú por más de 25 años, pero también nos comenta que conoce bastante de temas de madera y de industria, ¿no? Entonces, ha acumulado en este tiempo un gran bagaje en estos temas, ¿no? Él fue director de investigación del Centro Nacional de Estudios de Bambú y de Guadua en Colombia, director del Centro Internacional de Investigación y Capacitación Agrícola del CIICA en Tapachula, en Chiapas, en México. Ha trabajado en la multinacional Plenus Group de Monterrey, también en México, para crear, desarrollar y dirigir la mayor plantación comercial de guadua angustifolia que se ha establecido en el mundo, señores, ¿no? Hasta la fecha, ¿no? Actualmente es considerado como la persona más conocedora del mundo en el establecimiento y manejo de plantaciones comerciales de guadua, ¿no? Con criterios básicamente y netamente empresariales, ¿no? Comerciales. A nivel de industria, fue la primera persona que introdujo laminados de bambú en Colombia y ha escrito a la fecha 8 libros, siendo su primero La Guadua, Nuestro Bambú, publicado en el año 93, o sea, hace muchísimos años ya, ¿no? En 1993. Es director general de Bambú Business, empresa dedicada a la presentación de servicios de consultoría y asesoramiento en diversos temas relacionados con bambú, tales como el establecimiento de plantaciones comerciales, el manejo forestal natural, el análisis e implementación de proyectos industriales de producción de bambú en madera, producción de celulosa y papel, cogeneración de energía eléctrica, producción de pellets, briquetas, madera ecológica y bioetanol, ni más ni menos. Y es cofundador de la empresa mexicana Sur Bambú, que actualmente desarrolla plantaciones en el estado de Campeche e industrias como la producción de ingeniería de madera, pellets, en el estado de Veracruz, en México. Entonces, tenemos un extenso currículo, bastante nutrido,
de un personaje que nos enorgullecemos de tenerlo en este webinar. Formilson, un abrazo fuerte desde Perú y estamos muy atentos a lo que estás trabajando y absorberemos en la medida de lo posible tus conocimientos para ver cómo nos vamos informando y en la aplicación de los mismos generando el conocimiento que necesitamos para desarrollar esta industria a este nivel en Perú. Muchas gracias, bienvenidos a todos nuevamente y tengamos una webinar muy exitoso. Gracias. Muchas gracias, Raúl. Quisiera mencionar también al ingeniero Ormilson Cruz Ríos, que todo el equipo Bambú Cerfor, liderado por el ingeniero Luis Llerena, estamos aquí a la orden y al servicio para cualquier consulta. Asimismo, por favor, se le recomienda a nuestros participantes mantener sus cámaras y audios apagados para una mayor fluidez y claridad de la conferencia y evitar interrupciones en el proceso. Ingeniero Ormilson, le cedemos la palabra para iniciar la conferencia referente a grandes plantaciones y grandes negocios en bambú. Adelante, por favor. Buenas tardes para todos. En la presentación que me hace Raúl, dice que es un honor que yo esté con ustedes y yo siento que es lo contrario, es un honor para mí que ustedes desde el Perú piensen que desde tan lejos podamos colaborar, contribuir y hacer cosas grandes en torno al bambú. Le quiero agradecer mucho a Luis Llerena, con el que he tenido contacto en el último mes, tratando de coordinar, de organizar mi tiempo para que pudiéramos hacer esta presentación, que espero que los motive, que les ayude a entender mucho más lo que es el mundo del bambú. Yo llevo 30 años trabajando en bambú y entonces voy a tratar de compartirles rápidamente lo que he hecho. Voy a compartir la pantalla. Por favor, un poquito de paciencia. Vamos a... Ya están viendo con quién tengo yo comunicación en Perú. ¿Me escuchan? Sí, ingeniero, con Jover Díaz Flores, por favor, Jover. Bueno. Con Jover tengo comunicación por si alguna cosa, para no sentirme tan solo. Adelante, ingeniero. Es que definitivamente esto desde tan lejos y virtual me hace sentir muy extraño porque estoy acostumbrado a estar con gente donde cada rato recibo aplausos, cada minuto me están aplaudiendo y entonces desde aquí yo no puedo sentir esos aplausos que me den energía. Bueno. Habrá la oportunidad, ingeniero, de tenerlo acá en el Perú, téngalo por seguro. Gracias. Entonces, el tema, grandes plantaciones y grandes negocios en bambúes. Por favor, a todos los que me están viendo, préstenle mucha atención al cursor, que ahí voy a mostrar detalles de lo que yo considere relevante. Cuando nosotros hablamos de bambú, mucha gente piensa y siguen diciendo que de bambú no hay información. Yo siento que cuando yo empecé a trabajar en bambú, no había información. Ahorita sí hay mucha y muy buena información. Si nosotros quisiéramos hablar profundamente, un curso de 3, 4, 5 días, un mes, se podría hacer perfectamente. Hoy en día se habla de importancia, utilidad, etimología, origen e historia, clasificación taxonómica, formas biológicas, distribución geográfica, factores climáticos y suelos, formación de un bosque de bambú, floración de los bambúes, morfología, anatomía, vía metabólica de la fotosíntesis, fisiología, evaluación genética, clases de bosques naturales, origen y ecología de los bosques naturales, estados vegetativos de un bosque natural, crecimiento y tiempo de un corte, de corte de un tallo en un bosque, fenología, silvicultura, aprovechamiento, formación y desarrollo de plantaciones comerciales, selección de sitios de siembra, reproducción, propagación, distanciamientos de siembra, preparación del suelo, trazado, siembra, control de malezas, estados vegetativos, fertilizaciones técnicas,
aprovechamientos, control de incendios, aspectos legales, tiempo de corte en una plantación, aspectos sociales, biomasa y sumidero de carbono, reforestación, certificación, plagas, preservación, industrialización, comercialización, mercados, arquitectura, cadenas, industria. Entonces observen cómo el bambú, cuando yo empecé hace 30 años, pues la verdad es que había muy poquita información. Ahorita cualquier tema de estos, se pueden dar conferencias de un día completo, donde afortunadamente no solo yo, sino mucha gente de Colombia, de Brasil, de México, de Perú, han contribuido a que sigamos creciendo. En este libro que estoy mostrando en el cursor, este es el libro tal vez más profundo que ustedes pueden encontrar ahorita. Es un libro de consulta que escribí yo para que la gente aprendiera a hacer plantaciones comerciales. No se habla de bambú porque no hay uno solo. Yo hablo de bambúes porque existen 1,400 especies de bambúes. Como en la presentación de Raúl, yo quiero profundizar un poquito más sobre lo que he hecho, porque en la vida también me han enseñado que es necesario que uno le cuente a la gente qué es lo que ha hecho, porque la gente que está al frente no puede saber quién soy yo. Entonces, dentro de las estrategias de mercado, de marketing, en medio del bambú, uno tiene que aprender a mostrarle a la gente quién es uno, y así ustedes lo deben hacer también. En bosques naturales trabajé en manejo de bosques, densidades, inventarios forestales de bosques naturales, tiempos de corte de los tallos, reforestación, insectos y enfermedades. Como lo decía también Raúl, fui director de investigación en un centro en Colombia y en un centro en México, donde se hizo propagación masiva, morfología. Lo digo siempre, es el capítulo, uno de los capítulos más lindos que puede haber, la morfología de los bambúes, la humedad para cortar los tallos, fisiología de la planta, calidad de sitio, distanciamientos de siembra, que vamos a profundizar un poquito sobre eso, dinámica de extracción de nutrientes para que fertilicemos muy bien las plantaciones, la producción de biomasa y la captura de carbono. Esto de producción de biomasa y captura de carbono lo hicimos hace 15 años, donde la gente todavía ni siquiera hablaba de eso, tan profundamente como se quiere hoy en día hablar de estos temas. Hice bosques naturales o trabajé en bosques naturales en Colombia, pero debido a eso me contrataron en México, me contrataron para México hace 28 o 30 años. Y cuando yo llegué, lo primero que me preguntaron era que cuánto dinero producía el bambú. Yo era más romántico en torno al bambú, pues veía bosques naturales. Pero estando en México, me dijeron, Ormilson, vamos a crear una empresa en torno al bambú. Y me cambiaron el chip. Dejé de ser tan romántico en torno al bambú, aunque lo sigo siendo, pero vi en todo que los bambúes deberíamos de crear era empresas que generaran ingresos para que la gente pudiera aceptar mucho más fácil el bambú. Entonces recibí cursos en Monterrey de finanzas, de proyecciones financieras, donde aprendí a hablar tanto en las plantaciones como en la industria de la tasa interna de retorno, el valor presente neto, el payback. Y eso quiere decir que si nosotros inversionistas vamos y le decimos que el bambú es muy bonito y atrapa mucho dióxido de carbono, los inversionistas y empresarios les va a interesar, pero si no les hablamos de cuánto dinero produce, de cuándo recuperan la inversión, no nos van a prestar mucha atención. Esa es mi experiencia. Fui el pionero de los bambúes laminados en Colombia hace ya 20 años. Y también, como decía Raúl y Luis, pues me gusta escribir muchísimo todo lo que hago en bambú. He escrito, aquí aparecen 8, ahorita ya llevo como 10 libros en torno al bambú. Este lo escribí con gente de Brasil, este es sobre celulosa y papel. Este es el libro más viejito que Luis me dijo que le sirvió como guía para estudiar bambú y para hacer su tesis. Hoy en día este libro ya ni siquiera les recomiendo que lo vean, porque ya no vale casi la pena. Qué pesar, yo lo escribí, pero está muy viejito, muy antiguo. Les recomiendo este.
también he escrito, aprendí que si no hablaba de bambúes en forma empresarial, tanto en plantaciones, por favor vayan mirando el cursor, en plantaciones como en industria, si no aprendí a hablar de que eso podían ser negocios sustentables, ni empresarios ni inversionistas nos iban a prestar atención. Todos los que quieran, después de esta conferencia o de esta charla, que puedan entrarle a esta página bambubusiness.com.mx, ahí van a ver datos duros sobre los planes de negocio que les van a servir como para que tengan una idea de que, cuál es la rentabilidad de las plantaciones o de lo que ustedes vayan a hacer. Esta página la vamos a cambiar rápidamente, la vamos a modernizar, porque me dicen que es muy vieja y muy fea. Y la verdad es que yo de eso no sé, pero ahorita tengo que aprender, porque definitivamente las redes sociales y los negocios virtuales son los que se van a tomar el mundo, tanto como los negocios verdes. Por ejemplo, nosotros en México, en este momento, estamos haciendo una plantación. Vuelvo y repito, cuando yo quiero que ustedes memoricen algo, repito. Vamos a hacer una plantación que nos va a producir la materia prima para luego hacer una fábrica de madera ingenierizada. En la página pueden ver que la producción de reglillas o latillas en una plantación es de 21 toneladas por hectárea al año, se vende a 87 centavos de dólar el kilo, o sea que el ingreso bruto de esa plantación son $18,000 por hectárea, con una tasa interna de retorno del 43%, un BPN de 60 millones con una proyección a 20 años, un payback a 8 años. Aquí nosotros, el énfasis de esta conferencia es que vamos a hacer una plantación y luego vamos a hacer una industria. Todos estos datos los pueden encontrar en mi página web. Nosotros, mire, China produce $32,000 millones al año en productos de bambú. Pero aquí vamos a hablar de plantación. Ahorita, en esta primera parte de la conferencia, vamos a hablar de plantación. Y entonces, miren cómo la materia prima, el raw material que ellos necesitan para hacer industria, porque normalmente se debe de ligar la materia prima con la industria, ellos venden a la industria, le venden $2,500 millones al año en tallos o biomasa para que hagan industria. Imagínense nosotros en América o en Perú o en Colombia, nosotros produciendo estas cantidades de dinero tan exorbitantes, pues son los campesinos los que van a lograr eso. Y la industria en el solo China representa $12,000 millones. Entonces, los bamboo shoots, $6,000 millones, otros $8,000 millones. Mire que en el mundo se está hablando en bambú de unas cifras realmente impresionantes. ¿Por qué me aparecerían estas dos rayitas aquí? Bueno, en el establecimiento de plantaciones, y esto es algo que quiero que ustedes tengan muy en cuenta, si no hay plantaciones, no hay materia prima. Y si no hay materia prima, no hay industria. Y América es deficitario en plantaciones comerciales. Tenemos bosques naturales, pero no tenemos plantaciones comerciales. Y los bosques naturales normalmente se rigen por las secretarías o los ministerios del Ministerio de Ambiente de cada país, y ellos regulan si se puede extraer o no esos tallos o esa biomasa que está ahí plantada. Sur Bambú es una empresa de la que yo soy socio, donde estamos haciendo una plantación porque la vamos a ligar a una industria de madera. Y esto que yo les voy a contar aquí es un ejemplo para que ustedes tengan en el Perú, o la gente que me esté viendo y escuchando, para que desarrollen cualquier proyecto. Esta empresa Sur Bambú se crea bajo la siguiente filosofía. La primera es que debe de ser sustentable. Sustentabilidad es que debemos de cuidar el medio ambiente, debemos ayudarle a la sociedad, pero debemos generar dinero para hacer replicable la sustentabilidad. Porque si solo hacemos medio ambiente, es importantísimo que lo sigamos haciendo, pero nos quedamos
cortos dentro de la sustentabilidad. Hay que unir estos tres factores para que seamos rentables. Si no hay entrada de dinero o entrada de ingresos, como ustedes lo quieran ver, no hay sustentabilidad. Otro principio de la empresa Surbambú es que buscamos productos masivos. Masividad. Estas empresas han triunfado a nivel mundial porque son masivas. Venden todos los días y todo el año. Nosotros debemos de buscar que lo que hagamos con bambú sea masivo, que por lo menos podamos vender 1 o 2 kilos o 10,000 kilos de carbón o de madera ingenierizada todos los días. Siempre pensamos, como tercer principio, que debemos ligar la plantación con una industria. Mucha gente siembra una plantación y luego no sabe qué hacer con ella. Si no saben qué hacer con ella, ya perdieron su dinero. Y si se trata de perder dinero, pues no nos interesa. Si no sabemos ligar una plantación con una industria, es mejor que dejemos el dinero en el bolsillo. Como cuarto principio, es que debemos de sembrar la especie adecuada para el objetivo adecuado. Es importantísimo esto. Debemos de sembrar esta especie para producir pellets, esta especie para rebrotes comestibles, esta para construcción, esta para madera. No sembrar una especie no más pensando que con ella vamos a hacer todo, y ahorita les voy a decir a qué especie me refiero. Desde ahí empieza éxito de la plantación y de un proyecto. Seleccionar la especie adecuada para el producto adecuado. Debemos de tener foco. Como el bambú nos presenta tantas alternativas, la construcción, la madera, la biomasa, los pellets, el bioetanol, a veces la gente empieza con un proyecto y se pierde, porque se va para el uno, para el otro. No, desde que empecemos debemos de estar bien concentrados en lo que queremos hacer. Y esta, que esta me la enseñaron fue los empresarios y los inversionistas. Si nosotros no vamos a presentarle, si vamos a donde un inversionista, un empresario, a presentarle un proyecto y le decimos que el bambú es muy bonito, créame que no nos van a prestar atención en lo absoluto. Si nosotros llegamos diciendo que el bambú es muy bonito, pero le llevamos un plan de negocios donde le vamos a mostrar payback, tasa interna de retorno, costos administrativos, costos de producción, mercados, BPN, inmediatamente nos prestan atención. Entonces, Surbambú ahorita está haciendo esta plantación, pero no hacemos plantaciones como plantaciones. Las hacemos como empresa. Y observen como una plantación como considera tantos factores.
¿Qué serán estas dos rayitas que aparecieron ahí? No sé si las ven ustedes en la presentación. Pero bueno, observen cómo una plantación involucra tantos aspectos. Gente, maquinaria, hacer drenes si es necesario, hacer carreteras. Entonces, esos son esquemas empresariales de plantaciones. Esa plantación la está haciendo en este momento Surbambú para que genere su propia materia, para generar la materia prima para luego hacer una fábrica de madera ingenierizada. Luego les explico un poquito. No sembramos guadua angustifolia. Ahí es donde yo les decía hace un rato que América está cometiendo el error de sembrar guadua angustifolia para todo. Y guadua angustifolia es una especie maravillosa. Yo posiblemente soy de los que más he estudiado guadua angustifolia. Pero con guadua angustifolia no podemos seguir pretendiendo en América que va a ser biomasa, pellets, bioetanol, a ver qué más, celulosa, papel, construcción. Hay que buscar la especie indicada, como ya lo dije, para el objetivo indicado. Hay 1,450 especies en el mundo, donde de esas más o menos podemos utilizar 30 de porte gigante para hacer empresas en torno a ellas. Y cuando yo digo empresas, por favor, no piensen en dinero, piensen en sustentabilidad, porque pensamos en medio ambiente, en ayudarle a la gente y generar dinero. Aquí hay una lista de bambúes de porte gigante, le voy a agregar otras 10 que le hemos estudiado últimamente, de las cuales se debe seleccionar la adecuada para el objetivo adecuado. Podemos hacer plantaciones como materia prima para muebles y artesanías con la especie adecuada, para construcciones con la especie adecuada, para rebrotes comestibles con la especie adecuada, carbón vegetal, madera ingenierizada, vigas, tableros aglomerados. Hoy en día se habla del MDF, de tableros de bambú, pellets, bioetanol, celulosa, biomasa, ropa, biomasa para cogeneración. Hay una cantidad de plantaciones que podemos hacer desde el punto de vista empresarial para llegar a ser industrias rentables. Vamos a hablar un poquito de cómo se hace una plantación. Muy rápido, porque no quiero quedarme aquí hablando y hablando. Prefiero presentarle unos buenos videos para que se motiven. Y lo primero que debemos de tener en cuenta es que cuando nosotros sembramos una planta pequeñita de bambú, por favor miren el cursor, ella empieza a generar nuevos hijos hacia afuera, nuevos hijos, donde el rizoma es más grande, donde los hijos siempre tienen mayor tamaño de rizoma, mayor diámetro y mayor altura que la planta que los generó, para crear lo que se llama una cepa de bambú. Una cepa es un aglutinamiento de individuos genéticamente iguales, por eso se le llama cepa. Sembramos esta planta y al final nos generó esto. Estamos hablando de bambúes tropicales, que son los que nosotros debemos de sembrar preferiblemente en América. Lo bueno cuando sembramos bambú es que se siembra solo una vez y él seguirá reproduciéndose o propagándose. Es mejor reproducir es por semilla, propagar es propagación asexual. Entonces, sembramos una vez y por eso podemos hacer proyecciones financieras en una plantación de bambú de 20 o 30 años si queremos. Mientras que si hablamos de tecas, melinas, posiblemente la proyección financiera solo sería 7 años, porque a los 7 años lo tenemos que cortar y volver a sembrar. En bambú no, eso le encanta a los inversionistas, eso le encanta a los empresarios. Y si además de eso le echamos el cuento que atrapa mucho dióxido de carbono, que controlamos la erosión, pues les va a gustar más. Pero con el solo hecho ambiental no nos van a prestar mucha atención. Para hacer una buena plantación, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que debemos de manejar muy bien la propagación para obtener plántulas, miles, tal vez millones, para hacer una gran plantación. Por aquí entonces hablamos de propagación masiva. Alguien puede pensar hacer una empresa en torno a esto. Hoy en día se propaga bajo invernaderos, con fertirrigación, en tubetes. Ya se ha avanzado afortunadamente mucho en propagación de bambúes también.
En cuanto a las condiciones donde vamos a sembrar los bambúes afortunadamente son genéticamente plásticos. Eso quiere decir que tienen un amplio rango de adaptabilidad. Pero si nosotros encontramos, aquí estamos hablando de rangos óptimos, suelos sueltos, francos, francoarenosos, francoarcillosos, un pH de 5,8 a 6,8, temperatura de 20 a 26 grados. La lluvia es determinante para los bambúes, entre más lluvia le caiga mejor. Una altitud de 100 a 1,800. Se pueden sembrar desde los 40 grados de latitud norte hasta los 40 grados de latitud sur. Eso es desde los Estados Unidos hasta la Argentina, más o menos, Chile. Que tenga 1,800 a 2,200 horas luz. Una relación entre lluvia, índice y sol de 1.13, humedad relativa 75-85, y que tengan que los vientos sean bajos. Encontrar todo esto es muy complicado. Y si uno llegara solo a basarse en esta tabla, no sembraríamos bambú jamás. Entonces lo que hay que tratar es de ver dónde podemos encontrar la mayor cantidad de variables para establecer una plantación, y desde ahí ya estamos asegurando un posible éxito. Por ejemplo, la fábrica de madera, ahorita, si nosotros hablamos de fábrica de madera, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esta produce 2.5 millones de dólares, la fábrica vale 2.5 millones de dólares, factura 14 millones de dólares al año, de 3 millones a 4 millones de ingresos netos, tasa interna de retorno 67, payback 3 años. Entonces, esto es la fábrica que les voy a presentar al final. Cuando nosotros seguimos hablando sobre las plantaciones, lo primero que buscamos posiblemente es que encontremos suelos que podamos tractorar, que le metamos tractor. Porque cuando hay una buena preparación del suelo, el bosque es mucho más rápido, más homogéneo y se desarrolla un 40% más que cuando no se prepara el suelo. Obviamente esto no se puede encontrar en todas partes y van a haber laderas, entonces por lo menos preparar muy bien donde se va a sembrar la planta de bambú o la cepa de bambú. Hoy en día hay tecnologías, los brasileros han avanzado mucho en esto afortunadamente, donde solo preparan los surcos donde van a sembrar el bambú, con maquinaria adaptada, entonces removemos menos suelo y es más ambiental. Si seguimos sembrando el bambú, entonces un distanciamiento de siembra que le está haciendo mucho daño a las plantaciones de América es el 5x5. Todo mundo y la literatura dice, sembrar a 5x5, a 5x5, eso era hace 20 o 30 años. Esa era la recomendación de esa época. Hoy en día no se puede sembrar a 5x5 si no se ha hecho un estudio profundo de qué es lo que queremos. Como regla general, el distanciamiento de siembra lo define la clase de materia prima que vamos a producir. ¿Para qué vamos a sembrar a 5x5 para biomasa? Si podemos sembrar a 6x3, 7x3, ya son otras formulaciones en distanciamientos o diámetros. Como regla general, entre mayores distanciamientos tengamos en una plantación, mayores son los diámetros. Si nosotros vamos a producir palillos para orquídeas, ¿por qué vamos a sembrar a 5x5? Pues sembremos a 1x1 o 2x2. Recuerden, el producto a nosotros generar es el que nos determina el distanciamiento. Entonces son dos puntos muy claves. No siempre guadua angustifolia y no siempre el 5x5. Tenemos que ir cambiando esos conceptos para hacer las cosas mejor. Cuando vamos a establecer la plantación, siempre en épocas de lluvias. Hoy en día en México tenemos plantaciones con riego, porque los análisis financieros demuestran de que aún con riego pueden dar dinero. Observen la calidad de las plantas que se deben de sembrar, muy buenas raíces, ya con rizomas y muchos hijos. Mucha gente siembra con una sola estaca aquí o con un solo rebrote. Lo ideal es sembrar que ya lleve muchos porque la plantación va a ser homogénea y va a crecer mucho más rápido.
siempre en nuestras plantaciones tractores, arados, rastrillos. En cuanto al control de malezas, pues hay una cantidad de variantes, solo en franja, con mecanizado, con herbicidas, y entonces eso ya se determinará desde el punto de vista ambiental y técnico, considerando qué es lo mejor para la plantación. Lo que no pueden olvidar es que los primeros 3 años de control de malezas en una plantación es determinante para que ésta se desarrolle. Y nunca permitan que una plantación de bambú esté en medio del pasto o las gramíneas, si son altamente competitivas. No siembren maíz en medio de los surcos de bambú, les va a ir mal porque van a poner a competir 2 gramíneas. Siembren leguminosas, mejor si quieren aprovechar los espacios que quedan. En cuanto a fertilización, mis costos de producción en las proyecciones financieras siempre son altísimos, porque le coloco de un 50 a un 60% de los costos de producción en mis proyecciones son fertilizantes. Si nosotros no fertilizamos bien una plantación, no vamos a tener producciones a nivel empresarial. Y me llama mucho la atención cuando la gente dice que para fertilizar solo se debe tener en cuenta un análisis de suelo. Eso es falso. Debemos de tener en cuenta el análisis del suelo y la dinámica de extracción de nutrimentos de la planta. Unimos estos 2 factores y ahí sí fertilizamos técnicamente. Cuando usted le dice fertilice con 300 gramos de esto, de aquello, pues lo que están haciendo es aplicándole unos nutrientes a una planta, pero sin ninguna consideración técnica. Muchas veces aplicándole fertilizantes que no necesitan. Los suelos nos dicen cuál es el pH, qué cantidades nutrimentales tiene ese suelo, pero el análisis de extracción nutrimental, que es lo que come una planta, nos dice qué necesita cada año. Nos dice qué necesita cada año. Se me fue. Permítame, la retrocedo. Nos dice qué necesita cada año y en qué cantidades de nitrógeno, fósforo, magnesio, calcio, potasio, hierro. Por ejemplo, es increíble que los bambúes necesitan una cantidad enorme de sodio. Eso es para retener agua. Cuando nosotros consideramos la extracción de los nutrientes menos el contenido de fertilizantes en el suelo, ya sabemos qué cantidad de nutrientes vamos a aplicar. Esta es una fertilización técnica cada año según la edad y los requerimientos de la planta. Quisiera expandirme y decirles, enseñarles cómo, pero no hay tiempo. La cosecha, hay 2 tipos de cosecha, solo de tallos maduros. Normalmente cuando vamos a cosechar tallos maduros es para hacer madera ingenierizada o para construcción. Esto se hace bajo un inventario. Otro tipo de cosecha es a tala rasa, cuando vamos a obtener biomasa como esta. Esta es biomasa de bambú. Observen, es una maravilla, altísimos poderes caloríficos. Y hoy en día mucha gente quiere biomasa de bambú en Europa, en Estados Unidos, porque la pueden mezclar con otras biomasas y así obtienen un mayor poder calorífico. También les quisiera echar aquí muchas historias y decirles, pero no hay tiempo. Luis me condenó con el tiempo. Y Raúl también. Bueno, en cuanto al inventario, cuando vamos a cortar tallos para construcción o para madera ingenierizada, antes había metodologías muy complicadas y se demoraba uno mucho tiempo en el campo y era muy enredado, porque es como hacerle un inventario forestal a una plantación de 1,000 hectáreas, 1,500 hectáreas. Eso no es tan fácil como la gente cree, y menos en guaduas porque tienen espinas. Entonces, acabamos de desarrollar, lideré con el Colegio de Posgraduados de la Universidad de Chapingo de México, el método de muestreo aleatorio sistemático para aprovechamientos de bambú, donde utilizamos el Google Earth, tomas de puntos satelitales, colocamos luego esos puntos en el campo, hacemos un inventario mucho más ajustado, mucho más real, hacemos parcelas, análisis de datos y así sabemos qué tenemos en la plantación, qué porcentaje vamos a cortar año por año y así podemos saber qué ingresos vamos a tener año por año. Con respecto a costos de una plantación, esto es horrible cuando uno ve solo estos puntos. Luego lo podrán revisar a detalle.
muy pocos puntos bajo esta estructura de costos, una plantación comercial está destinada al fracaso, no es empresarial. Aquí no tienen en cuenta, ante todo, los gastos de operación. Una empresa debe de considerar costos de establecimiento, cuánto nos vale poner la plantación, preparación del suelo, jornales, valor de las plantas, herramientas, infraestructura, infraestructura en casas, oficinas, bodegas, invernaderos, como lo que ustedes vieron en el video. Drenes, caminos, guardarrayas, vigilancia, investigación, riego, preservación, almacenamiento. Y me voy acelerando. Limpias, fertilización. La fertilización, la gente fertiliza muy mal y muy poquito. Créame que lo que ustedes le den de comer a los bambúes se lo va a duplicar, triplicar, cuatriplicar. Ya te ¿Me escuchan? Sí. Jover. Jover, ¿me escuchan? Ya te escuchan. Perfecto, entonces seguimos. Compartir. Seguimos aquí. Sí, ingeniero, sí, adelante, le escuchamos. Bueno, Hubo una pequeña interferencia, pero seguimos. Bueno, aquí seguimos. Entonces, seguimos que una empresa necesita muchas consideraciones. Costos de cosecha, costos de preservación, activos. Proyecciones financieras. Ingresos, egresos, biomasa, todo esto realmente me da pena que tengamos que correr, pero por lo menos que ustedes queden con la idea de cómo se debe de hacer. O sea, que las grandes plantaciones son para grandes industrias, y ya lo habíamos dicho, las plantaciones las generamos o las tenemos para que nos den materia prima para carbón vegetal, rebrotes comestibles, construcción masiva, madera ingenierizada, pellets, bioetanol, aglomerados, celulosa, generación de biomasa. Y a grandes rasgos, si hacemos una plantación para rebrotes comestibles, podemos esperar ingresos de $20,400 brutos, para madera de $18,000, para tallos de carbón vegetal $8,000. Aquí hay un rango en las que ustedes pueden considerar ¿cuál es el proyecto que más me conviene como plantación? Si nosotros seguimos todos esos pasos, posiblemente podemos llegar a tener plantaciones como estas. Esa la dirigí yo hace 25 años. Ingeniero, está abriendo un video, ¿no? Estoy pasando un video, ¿sí lo están viendo?
No, no lo estamos viendo. Bueno, vamos a tratar de hacerlo nuevamente. Déjame. Este es el video. Ahorita, por favor, me confirma, Jover, si lo están viendo. Sí, sí lo estamos viendo, ingeniero. Ese video, ¿me escuchan, Jover? Así es, ingeniero. Perfecto, seguimos. Adelante. Ese video les muestra que si nosotros trabajamos conscientemente una plantación, podemos llegar a tener esa maravilla que les acabo de mostrar yo ahí. Esa plantación la dirigí yo hace 25 años y hoy en día la empresa Surbambú la acaba de adquirir para ver si podemos hacer la fábrica de madera ingenierizada lo más rápido posible. Ya tenemos plantaciones, las sabemos hacer, pero ¿cómo la ligamos a proyectos industriales? Lo primero, como industria, es que alguien puede pensar que puede hacer una producción masiva de plantas, ya sea en invernadero o en un laboratorio. Ahí, una hectárea de invernaderos vale $132,000, la producción puede ser 1,800,000 plantas al año, si las vende a dólar, que es más o menos el mercado mundial, pues imagínense lo que se puede hacer. O hacer micropropagación, que por ahí es donde yo siento que vamos a tener que avanzar en América, porque se van a venir muy buenas plantaciones, muy buenos proyectos. Un laboratorio de eso nos puede costar alrededor de $210,000. Pero ya tenemos la plantación para producir tallos para construcción masiva. Nosotros no podemos seguir pensando en América, que vamos a hacer el bambú importante si solo producimos unos tallos para hacer casas bonitas. Una casa bonita, por más tallos que utilice, una construcción grande, como la hacen arquitectos, son 3,000 tallos que les dan 5 hectáreas, y qué seguimos haciendo con esas 5 hectáreas de por vida si producen 600 tallos por hectárea. Tenemos que hacer cosas masivas, 30% menos. Podemos hacer fábricas de carbón vegetal, carbón con tallos o con bambúes específicos para ese objetivo. Un horno de ladrillo vale $1,050. Hoy en día hay hornos metálicos que se pueden llevar a la plantación. Vale $4,500. Podemos hacer una fábrica empacadora de rebrotes comestibles. Ya se dieron cuenta que $6,000 millones representa para China los rebrotes comestibles. Una fábrica de $158,000. Si quieren profundizar datos más duros, le entran a mi página web, bambubusiness.com.mx, y ahí encuentran datos más duros de todo lo que les estoy contando. Y esto es lo que nosotros queremos llegar a hacer, Surbambú, una fábrica de madera ingenierizada
que nos puede costar alrededor de 3 millones de dólares hoy en día, producir 10 mil metros cúbicos de madera al año. Esta madera es más dura que cualquier caoba, que cualquier teca, entra en el mercado de las maderas duras. 1.100 kilogramos por metro cúbico, mientras una caoba puede ser 700 kilogramos por metro cúbico. Entramos al mercado de las maderas duras tropicales. Ingresos netos de 3.5 millones de dólares, una fábrica de este tipo. O hacer una fábrica de pellets, que es biomasa densificada con un alto poder energético. Los bambúes tienen un alto poder calorífico. 4.600 kilocalorías por kilogramo en promedio. Se hacen plantas entre 30.000 a 250.000 toneladas al año y puede costar esa fábrica 7 millones de dólares. Mire que cuando hacemos energía con pellets, obtenemos biomasa en la plantación, lo convertimos en pellets y es lo más barato. Una tonelada de pellets hoy en día está alrededor de $190 la tonelada. Seguimos creciendo en inversión y en cantidad de proyectos que podemos hacer. Hacemos la fábrica de pellets, 8 millones de dólares, 70 mil toneladas al año, ingresos brutos 8.7 millones de dólares. Pero de lo que más me gusta a mí, el campesino o el silvicultor vende 3.6 millones de dólares al año a la fábrica. Entonces imagínense la gente produciendo en el campo para llevarle a la fábrica. O una fábrica de bioetanol que nos vale 17 billones de dólares, produce 36 millones de litros, a cual nos puede generar 41 millones de dólares al año. O una fábrica de celulosa y papel, 800 millones de dólares de inversión, pero con unos ingresos brutos de 308 millones de dólares al año. Y así podemos seguir mostrando proyectos grandes en torno al bambú. Hoy en día, la generación de energías limpias o energías verdes está llamando la atención a nivel mundial. Estados Unidos va a inaugurar dentro de poco una planta cerca a la Florida, donde va a generar energía eléctrica y necesita o nos está buscando, por ejemplo, si nosotros podemos venderle biomasa de bambú. 40 megawatts. Por cada megawatt se ha que invertir 11 millones de dólares para hacer una planta de 40 megawatts que puede producir 80, 90 millones de dólares al año. No los enloco más con millones y millones de dólares. Lo que les quiero mostrar es que hay una gran potencialidad de poder hacer crecer nuestros países en torno al bambú. Mire Europa. Esta fábrica, esta planta de producción de energía produce 810 megawatts. Para los que saben de electricidad, ellos saben que eso es un mundo y utilizan 700 mil toneladas de pellets al año. Europa consume pellets como México consumir tortillas, como Colombia consumir arepas. Bueno, Perú, ustedes luego me enseñarán qué se consume. Pero y el mundo va hacia eso, a producir energía eléctrica con biomasa, ante todo pellets. Y los bambúes, por su alto poder calorífico, serán mucho más aceptados. Nosotros queremos llegar a hacer la siguiente fábrica, que ustedes también lo pueden hacer sin ningún problema. Vamos a ver si me funciona. Entonces deja de compartir aquí. Estamos colocando el compartir este, por favor. Que es un bambú muy fácil de cortar. Los detalles de la sierra, cuarto. Ah.
plantillas son similares. Quiero comprobar si están viendo el video. Así es, ingeniero, lo estamos viendo. Adelante. Perfecto, perfecto. Similares a las que se ven en Colombia, pero mucho más, menos pesadas.
con todas las astillas. Luego entra acá, topan esa estructura, la regresan un poco para cortarla. Cut the dimension en both sides, al lado izquierdo y al lado derecho. Las cadenas lleva, arrastra, la coge de las dos partes, mantén. Volvemos a la presentación. Aún tenemos 20 minutos, ingeniero Ormilson. Si queremos abordar algún tema adicional, adelante, por favor. Sí, todavía no he terminado. Me quedan falta como 3 horas. Adelante, ingeniero, adelante. Esa fábrica que yo les mostré. Primero que todo les quiero contar que esos videos no son profesionales. Son videos que, por ejemplo, en el campo los hacen las gentes que trabajan con sus celulares, nos reunimos todos, tomamos lo que nos interesa mostrar y así hacemos los videos. Para hacer una plantación como las que les he mostrado y para hacer una empresa como la que queremos hacer y en la que yo estoy seguro que lo vamos a lograr, ahorita que adquirimos la plantación grande que les mostré, para eso se necesita mucha gestión. No es simplemente pensar en que vamos a hacer una plantación de bambú, una fábrica. Normalmente nosotros nos reunimos los bambuceros y hablamos todos de bambú. Pero, por ejemplo, a Luis y a todo mundo le digo yo hoy en día que trate de invitar a gentes, a inversionistas, a empresarios y dentro del gobierno a gente que esté dentro de los ministerios de desarrollo económico, que nos vean que nosotros somos un equipo de gente de trabajo en América de bambú que podemos generar sustentabilidad para todos los países. Nosotros no tenemos el dinero suficiente para hacer los proyectos que les he mostrado, pero nos vamos. Hay un área de gestión que viaja a los Estados Unidos, busca fondos en Europa, en todas partes para poder crecer. Así es que se logra hacer una empresa con mucha gestión, mucha dedicación, trabajando mucho y metiéndole muchas ganas para que eso pueda triunfar. Yo siempre termino diciendo que a mí me parece que nosotros los seres humanos hemos perdido la razón y hemos perdido el sentido. Y no me gusta cuando la gente dice que salvemos el planeta. Yo considero que el planeta se salva solo. El planeta tiene 4.600 millones de años y la raza humana solo tiene 120 mil años. No tenemos ni un año dentro del planeta, pero sin embargo decimos que salvemos el planeta. Mire lo que nos está pasando. El planeta no nos lo generó, nos lo generamos nosotros mismos. Debemos de cuidar el planeta, obviamente, pero los que tenemos que pensar en salvarnos somos nosotros. Entonces, yo siento que haciendo obras desde el punto de vista sustentable, generación de medio ambiente, ayudándole a la gente, generando ingresos, así es que podemos ayudarnos nosotros y salvar el planeta. Mucha gente me dice, Ormilson, usted ha escrito muchos libros, ¿por qué no escribe uno de negocios? Lo que pasa es que escribir un libro no da dinero, un libro da una satisfacción personal. Y entonces, sí, yo quiero escribir un libro de negocios, sobre todo los proyectos de plantaciones y de industrias,
pero obviamente para eso necesito retirarme más o menos un año y entonces necesito que la gente del Perú empiecen a colectar dinero para que me sostengan un año y yo poder escribir ese libro. Ahí es cuando a mí no me gustan las conferencias virtuales porque no escucho la risa. Y cuando yo estoy en conferencias presenciales, pues la gente se ríe o me aplaude o me tira tomates, lo que sea, jitomates, pero es que esa es la parte viva. Cualquier cosa que ustedes necesiten, ahí tienen las redes sociales de Bamboo Business, Facebook, Instagram y YouTube. Yo siento que con esto doy por terminado la presentación. Disculpen que haya sido tan rápida, pero lo único que quiero es que queden motivados y que sepan que cualquier tema de estos lo podemos cubrir con mucho más tiempo y más profundidad en alguna otra ocasión. Muy amable, Joel. Muchísimas gracias, Ormilson Ríos. En realidad el tiempo es relativamente corto para toda la experiencia, la visión estratégica de grandes negocios con grandes plantaciones que nos ha aperturado, creo que a todos, desde un punto de vista empresarial, tanto como personas y como instituciones. Y sí, definitivamente, hay algunos representantes de nuestros gobiernos locales y gobiernos regionales que ven el tema de la parte de desarrollo económico. Desde ya, ingeniero, comprometerlo a usted, pues, para en algún momento tenerlo, pues, acá en nuestro país, en el Perú, y de manera presencial poder conocer más a detalle, más a fondo todo lo que el día de hoy, en una hora que ha tenido, nos ha podido compartir. En realidad es una satisfacción y creo que para todos los participantes que están escuchándolo, que han sido, como se dice, tenemos 100, no nos permite más esta plataforma, sin embargo hay una preinscripción de casi 350 personas, que esperemos en algún momento, ingeniero Ormilson Cruz Ríos, tenerlo nuevamente, no solo de manera virtual, sino de manera presencial, para que nos comparta toda esta visión empresarial que tiene usted acerca de los bambúes a nivel mundial. En nombre de Cerfor, las mesas técnicas de bambú de Amazonas y San Martín, se le agradece mucho y unas palabras para clausurar el evento, ingeniero Ormilson Cruz Ríos, por favor. Yo sé que mucha gente se queda con preguntas, pero ahí quedaron con el email y me las envían a mi email, que yo con mucho gusto saco el tiempo, ante todo los sábados por la tarde es que me gusta contestar porque estoy más tranquilo, pero a todo el mundo le voy a contestar si quedan con preguntas. Les agradezco de verdad a ustedes, Luis, Raúl y Jover, que me hayan permitido compartir con la gente de Perú. Y la verdad, sí me gustaría ir para que me inviten a comer mariscos y a ver bambúes allá. Muy amables. Gracias, ingeniero Ormilson. Economista Raúl Dance, unas palabritas, por favor, para ya clausurar el evento. Sí, con mucho gusto, don Ormilson. Un enorme placer. Queda pendiente ese marisco, sin duda. Probablemente esta sea la nueva metodología de interrelación personal, ¿no? Por supuesto, la presencial es la que nuestra generación aprecia más que la virtual, porque somos de aquella generación, ¿no? Pero sin duda estos nuevos canales nos van a permitir llegar a mucho más gente, a un grupo superior, y le agradecemos infinitamente por esa disposición suya también de responder preguntas. Le agradecemos también por el tiempo, con las dispensas, porque el tiempo siempre es enemigo de todos, y seguramente planificaremos algunos otros tópicos en adelante, ¿no? Por nuestro lado, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre les tiene un enorme abrazo, y a toda la gente que ha participado también. Este video ha sido grabado, así que por supuesto van a estar en nuestras plataformas virtuales para que se puedan repetir. Los amigos que no han podido acceder van a poder ver el video, sin duda, y van a poder hacer comentarios y preguntas efectivamente adicionales, ¿no? O sea que eso queda como compromiso nuestro y nuevamente las gracias. Muy amable. Muy amable a ustedes. Yo le digo a la gente hoy en día que con esto que está pasando, los negocios van a ser virtuales de ahora en adelante y negocios verdes.
Afortunadamente nosotros, los de nuestra edad, estamos en los negocios verdes, los jóvenes que nos ayuden en lo virtual. Un saludo para todos en el Perú y muchas gracias. Muy amables.